sacristán en la puerta del despacho del padre Juan. Llega Esther, es una mujer de unos 70 y algo de años, pequeña, de pelos largos y una voz muy aguda. Viste un juego de saquito y blusa con sombrero capelina. Esther, ¿en qué puedo ayudarte? Vengo a ver al padre. En otro momento puede ser. Ahora necesita descansar. Por favor, Ángel. Por favor. El sacristán la deja pasar. Esther entra al despacho donde está el padre Juan desvistiéndose de sus prendas eclesiásticas. Este lo mira al sacristán y acepta que entre. El padre Juan y Esther quedan enfrentados. He aquí al enfermo. Pausa. No lo veo tan enfermo, padre. Pausa. ¿A qué debo su visita, Esther? Y yo que creí que estaba siendo muy ruda. Un querida tía, ¿cómo estás? ¿No me vas a invitar un té? ¿A sentarme siquiera? Pausa. Siéntese, Esther. El padre Juan se seca las manos. Esther se sienta. El padre Juan le hace un gesto al sacristán para que se retire. Que sale. El padre retoma su tarea de desvestirse. Me gustaría creer que en esta diócesis las cosas se cumplen acorde a los deseos de Dios. No es a su deseo, sino a su voluntad. Y no veo de qué otra manera pudiera marchar. Acorde a los deseos de unos pocos que se olvidan cuál es el camino de Dios, mancillando el nombre de su casa en tu pueblo. No sería el primero ni el último, Esther. Espero que no lo estés diciendo por tu padre. Bien sabes que él... Dije, ni el primero ni el último. Pero puede pensar lo que quiera. Aunque no debería, no es quien para hablarme de él. Lo decís como si yo no lo hubiese conocido. Justamente por eso. Ser su amante, ¿le parece conocerlo? Así lo dice la Biblia. Pero de todas maneras no vine acá a hablar de él. Supongo que de mí tampoco. Va a sentarse a la mesa. Me gustaría saber qué decisión tomaste con la muchacha. Me parece que eso no es de su incumbencia. El día que dejes de jugar a hacerte rudo y abras los ojos, vas a darte cuenta que lo peor no es mi incumbencia. Ingresa al sacristán, trayendo una bandeja con té y dos tazas. Va a servir el té, pero el padre lo invita a retirarse. Se va. El padre sirve el té. ¿Vos sabés las cosas que se dicen por ahí? ¿No lo notaste recién en la mirada de tus feligreses? Desde el púlpito no se ve muy bien. La gente se ve pequeña. Pero me lo imagino. A la gente le gusta encontrar casualidades. Sobre todo cuando unen a las personas en desgracias. A veces creo que es un apellido mancillado. Le entrega la taza de té. No te atrevas a compararte con tu padre. No me comparo. Y si así fuera, es mi padre. Yo me hice sacerdote para limpiar el nombre de la familia. Te hiciste sacerdote para llevarnos la contra, para apartarte de nosotros como si fueras alguien especial. Y la verdad es que sí, lo sos, pero sos tan especial como cualquiera en tu familia. No deberías apartarte de eso. Además, me tratás así, con ese aire de cura superior, ni tutear me podés. No es mi incumbencia la que te tiene que preocupar. El padre Juan toma un sorbo. No te noto muy contenta de verme. Estaría más contenta si no supiera por qué estás acá. Me daría más razones para creer. ¿Creer? ¿Eh? Y eso explica el motivo de tu visita. Debía de esperar que tu visita solo sea por interés. ¿Para vos todo es por interés? El padre Juan camina de un lado a otro de la habitación. Esther espera con una taza de té delante de ella. Viniendo de vos, solo puedo imaginarme que venís por algún chantaje, y no por otra cosa, que no es un simple recibimiento. Es demasiado pedir de parte de mi tía, ¿no? ¿Qué te pasa, Juan? 6 años que no te veo y me decís así. Yo no vengo a chantajearte. ¿Yo te recibo? Soy yo el que está volviendo. Yo acabo de volver. Vos sos la que me tiene que recibir. ¿Pero y cómo volvés? ¿Con una niña, escondiéndola como una rata? ¿Qué maneras son estas de guardar las formas para un cura? Ella me siguió. ¿Cómo vas a creer que yo la traje conmigo?
¿Pero qué importa si la trajiste con vos o te siguió? ¡Ella está con vos! Y lo que es peor es que la tenés escondida, como si no supieras que en este pueblo no hay nada que se pueda ocultar. ¡Peor! Enterrás algo y peor es, te lo sacan a la luz como víboras. Deberías de haber aprendido de esta familia ya. ¡Pausa! Yo estoy preocupada y consternada. Imagínate lo que es para mí. Me entero que volvés al pueblo y claro, por supuesto que me puse contenta. Y días después me llama mi hermano. Me viene a decir que a mi ahijado lo trasladan a causa de las cagadas que se mandó. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Mateo 26:21. Pausa. Si lo decís por tu tío Héctor, no sos quien para hablar de él. Bastante mal le hiciste a él y a su familia. Mira quién habla del mal que le hace a su familia. Vos no sos quien para juzgar. Yo no soy quien para juzgarte. Está bien. Veo que viejos rencores no se van, ni siquiera para un sacerdote. Pero, ¿sabes? Yo no soy un sacerdote. Juan, puedes acusarme cuanto quieras. Bien puedes decir que soy pecadora y que quizás quebranté las normas del Señor. Pero yo no soy más que una ama de casa. Por supuesto. Sí, una sierva del Señor que oficia de ama de casa. El peso que cae sobre mí no es el mismo que cae sobre vos. Pero sí, una pobre ama de casa que oficia de ama de casa porque se quedó con la plata de mi familia. ¿Cómo no vas a poder ser otra cosa? No me engañes a mí, y yo sé que algo te traes. Eso lo crees vos. ¿Yo te dije acaso que quería algo? ¡Pausa! Todos acá saben por qué te mandaron de vuelta. Porque ya sabés cómo es. La verdad se difunde a paso de tortuga, el rumor se esparce con la velocidad de una liebre. Hoy es un día de comunión. Tratemos de vivirlo así. También, tía. Es un día de traición. Y eso no se anuncia. Supongo que para algo somos familia. Bien podemos dejar atrás el pasado que nos acusa. Y lo digo para que veas que no hay rencores, ni chantaje, como vos crees. Se levanta para retirarse. ¿A qué viniste, tía? A que sepas que aún sos bienvenido en mi casa. Si así lo deseas. Yo no te juzgo, como vos crees. Si no, no estaría acá. Y al contrario, vengo acá para cuidarte. Espero que lo sepas y seas más considerado. Espero que vos me recibas igual en la casa del Señor. Yo no soy quien para juzgar a los feligreses. Sin embargo, lo haces. Pero vas a ver que con el tiempo me vas a aceptar. Porque vos y yo nos unimos en la desgracia. Esther se retira. Ya puedes salir, Ángel. El sacristán aparece. El padre se dirige a la jofaina. Se está tardando mucho. Tendría que salir a buscar a la hermana. Por eso es negligencia, padre. ¿Tiene miedo, Ángel? Porque si es eso, lo entiendo. ¿Se va a arriesgar a perder una vida? ¿O las dos? Es más que eso. Se friega las manos con el jabón. Estamos todos en manos de Dios. Entonces, padre, yo no quiero participar. ¿Y desde cuándo nos encomienda en las manos de Dios? Usted se queda acá y va a hacer lo que yo le diga. Es la única persona en la que confío. Le extiende las manos. El sacristán se las seca. Se oye un grito del otro lado. ¡Ah! Golpean a la puerta.